Hola, mi querido, mi querida Capricornio, bienvenido, bienvenida a esta lectura especial para ti. Vamos a hablar acerca del amor y también para mis solteritos y mis solteritas. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, Capricornio. Pero recuerda que tú eres el hacedor, la hacedora de tu propia realidad. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a comenzar esta lectura del día de hoy con mis parejitas. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. También recuerda que esta lectura podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Vamos a preguntarle a las cartas exactamente qué siente por ti tu persona especial. Es alguien que te desea con mucha intensidad. Mucho, o sea, es una persona, y yo diría que inclusive casi que obsesiva contigo, es una persona que no tiene ningún tipo de reparo en darte un beso apasionado en frente de otras personas, es alguien que realmente te quiere, que realmente te ama y que quiere hacer muchas cosas contigo, que tiene mucho miedo, que tiene mucho temor de que las cosas no resulten entre ustedes dos, sí, pero el amor está así, o sea, es como rebosante, así, el amor que siente por ti esta persona en este instante. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que no le traiciones, que no seas injusto o injusta con esa persona. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres alguien que ha salido como ha renacido, que ha renacido como el ave fénix. Te admira mucho, te quiere mucho esa persona y quiere hacer todo, absolutamente todo contigo. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano. Wow, la verdad es que al parecer viene cierto estancamiento en esta relación. Inclusive podría estarse viendo la posibilidad de que la relación no funcione entre ustedes dos. Ahí van a haber días de mucha incertidumbre, de muchos pensamientos bastante, diría yo, estancados entre ustedes dos. Vamos a ver qué es lo que realmente va a suceder en esta relación. Bueno, la verdad es que hay alguien muy muy cercano de ustedes. Es una persona de una energía femenina. Es alguien que está viviendo la vida loca. O sea, aquí no es que esté siendo infiel. Es alguien que está viviendo la vida loca y como que influencia a alguno de ustedes dos a que siga también con esa misma vida loca. Quiere que esa persona, su amigo también esté solterito y solterita. Viene el final de algo, dice, de muy seguramente de la relación, y mucha tristeza, mucha aflicción por esta situación. Pero yo no veo aquí infidelidad, yo veo aquí como que alguien que como que quiere seguir viviendo su vida loca, pero no al lado de la persona que ama, no al lado de la persona que quiere, sino como que al lado de amigos o de amigas. Aquí no hay falta de amor, aquí lo que hay es falta de compromiso. Vamos a ver qué me les aconsejan sus guías espirituales para esta situación. Ustedes van a salir de esto, o sea, ustedes sí van a terminar. O van a hablar de terminar. Pero, mira, es como que vuelven nuevamente y vuelven de una manera totalmente diferente. Ustedes van a tener que hablar con este amigo o con esta amiga de una manera bastante serena, muy sabia, muy amorosa con esa persona y hacerle caer en cuenta de que tu amigo o tu amiga ya no está soltera, ya no está soltera y que tiene un compromiso con otra persona. Si se aman, si se quieren, sean fieles el uno al otro y no se vayan así como
por la rama. Si ya definitivamente es que quieren seguir viviendo su vida loca y eso, entonces mejor no estén con nadie. Para engañar a una persona es mejor no estar con nadie. Es mejor seguir adelante soltero o soltera. Pero si ustedes dos quieren estar juntos realmente, háganlo. Hay muchos sueños, muchos proyectos, muchas cosas bonitas. Hay uno de ustedes dos que tiene un genio, un temperamento bastante, bastante fuerte. Podría ser tú. Mucho ojo con ese temperamento, mucho ojo con esa cuestión. No es momento de culparse, es momento de rectificar y de seguir adelante. Bueno, si quieren escribir algo para ustedes en los comentarios de este video, pueden escribir: mi pareja y yo tomamos la decisión más sabia, más justa, con nuestra relación, con nuestras vidas. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación, en una pareja. Ahora vamos con mis solteritos, con mis solteritas. Piensa en esa situación que tú tienes en este instante. Y las cartitas ya mismo te lo van a responder en este preciso momento. Bueno, tienes muchas indecisiones, indecisiones de tomar una decisión por no por ti, sino por otras personas que quieren que tú hagas cierta cuestión, pero que tú dices: a mí eso no me conviene. Listo, si tú te vas por lo que dicen los demás, la verdad es que las cosas no funcionan absolutamente bien para ti. Vas a tener que ser más práctico, más práctica y pensar en este instante como que solamente en ti. Porque mira, si tú tomas esa decisión basado en lo que dicen otras personas, en los deseos de otras personas, no te va a ir para nada bien. Vas a ganar dinero, sí, vas a trabajar, sí, o vas a estudiar, sí, pero eso no es lo que a ti te va a llenar. Eso no es lo que a ti te va a hacer feliz. Entonces vas a tener que ponerte firme y vas a tener que pararte en tu raya, decir: esto es lo que yo quiero, esto es mi proyecto, este es mi sueño de vida, en esto es que voy a trabajar, en esto es que yo voy a estudiar y esto es lo que yo voy a hacer. Y voy a ser la mejor, voy a ser el mejor y voy a tener éxito en esto, a pesar de todo lo que digan todas las demás personas. La única condición, diría yo, es que no le hagas daño a nadie, que no te hagas daño a ti mismo. Esa sería la única condición. Puedes negociar con tus personas que estén alrededor tuyo, si son personas que te van a apoyar de alguna otra manera, dialoga con esas personas y verás que ellos van a entender, lo van a tener que comprender. Y si es algo que tú ya has iniciado y que tiene y que ves que tienes que terminar, bueno, termínalo, termina ese estudio o termina ese trabajo, de ahí en adelante sí, mira qué es lo que realmente tú has querido hacer en tu vida. Bueno, porque otras personas no van a vivir lo que, o sea, por ti, ellos no van a tener, ellos no son quienes van a estar en tu pellejo, van a estar en tus huesos viviendo esa realidad. Entonces, como tú eres quien va a vivir esa realidad, eres tú quien va a tener que tomar esa decisión por ti. Por ti. Bueno, entonces si lo haces, no sientas que traicionas a otras personas, no, porque peor sería traicionarte a ti mismo, a ti misma. Sí se pueden estar enojando, o hay otras personas que pueden estar entendiéndolo y puedes estar haciendo pactos con esas personas, pero ocúpate en estos momentos más bien de ti, de lo que tú realmente anhelas y quieres en tu vida. Todo esto va a ser, hazlo con mucha humildad, hazlo con mucha paciencia, con mucha sabiduría, con mucho amor por las personas y verás que la vida te va a dar la razón a la larga de la decisión que vas a tomar en ese preciso momento. Bueno, hazlo todo con amor y verás que las cosas te resultan muy, muy bien, mejor de lo que tú esperabas, mejor de lo que tú piensas te van a resultar.
Bueno, vamos para adelante, toma esa decisión firme por ti, hazlo de una manera sabia, de una manera justa contigo y con las demás personas, muy amoroso, muy amorosa, y verás que las cosas resultan muy, muy bien. Bueno, mis queridos y mis queridas Capricornio, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío mucha luz, mucho amor, los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.